Amados hermanos y amigos, sean bienvenidos al tiempo de clamor. En esta hora queremos unirnos con una preciosa porción bíblica donde la palabra de Dios nos insta a adorar al Señor. La palabra de Dios se lee en el libro de Salmos, capítulo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay reposo para mí. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y nombre oprobio de los hombres, el despreciado del pueblo. Estos, los que me ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. En esta hora, amados hermanos, el salmista puede expresar un grito de angustia, de dolor, un grito de desesperanza, un grito donde de lo más profundo de las entrañas de su alma, el abatimiento, el problema, la inquietud, la desesperanza, el problema, amado hermano, embargado el corazón del rey David. David era un hombre conforme al corazón de Jehová, un hombre, amados hermanos, un adorador, amaba a Dios sobre todas las cosas, y los enemigos se levantaban contra él para disiparlo, para destruirlo, para, amado hermano, para hacer con él todo aquello, destruirlo, destruirle, sacarlo en vergüenza. Pero sabe una cosa, amado hermano, Dios es fiel, Dios no lo va a dejar, no lo va a desamparar, aún en medio de la angustia, aún en medio del dolor, aún en medio del escarnio, aún en medio de todo aquello que se levanta, aquello que enemigos ocultos, quizás agazapados, asolapados, que le hacían la vida imposible y esperaban la caída, esperaban, amados hermanos, que cayese derrotado, destruido. Pero quiero decirle que el Dios de los cielos, el Dios que escucha el clamor de aquel que está en la angustia, de aquel que escucha, Dios está en el trono escuchando, amado hermano, a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Está en la angustia, en la desesperación. Él gime también con el que gime, él llora con el que llora, y ahí está escuchando ese clamor, ese lloro, esa angustia, esa tribulación que te abate, que dices tú, no voy a salir. El diablo te está predicando, no vas a salir de este problema, de esta enfermedad. Mejor compra el cajón ya para que te entierren, pero vive el Dios de los cielos. Quien tiene la primera y la última palabra se llama Jesús de Nazaret. A él acudimos en esta hora. El Dios especialista en las cosas imposibles. El Dios de los cielos, amado hermano, el que está ahí sentado en su trono, aleluya, esperando que sus hijos clamen. Porque dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. En esta hora venimos ante la presencia de Dios a presentarnos, amado hermano, con un grito de angustia, desesperación, con un grito de tribulación, pero sabiendo que el Dios de los cielos no nos va a dejar en ese problema, en esa circunstancia, en esa enfermedad. En eso quizás estás pasando por trabajos satánicos que te están perjudicando tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu salud. El enemigo siempre está luchando para destruirnos y robarnos el gozo y la paz que el Dios de los cielos ha dado a nuestras vidas. Pero en esta hora quiero decirte, como David, aunque muchos él se sentía el más indigno, porque él dijo, más yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo,
se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero yo quiero decirte que hay respuesta. Aquel que clama, hay respuesta. Aquel que llora, hay respuesta. Para aquel que está en la tribulación, en la angustia, y clama con todo su corazón a Jehová, en esta hora clamamos para que haya respuesta. Clamamos y arrebatamos el milagro que estamos pidiéndole a Jehová, ay Dios de los cielos, al gran yo soy, al eterno, a Jehová Nisi, nuestro estandarte, nuestra bandera, al que venció en la cruz del Calvario, al diablo, sus demonios y a todos los sus seguidores, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario y por su llaga fuimos nosotros sanados, él llevó nuestras enfermedades. Él llevó en sí todos nuestros problemas, nuestras dificultades y por lo tanto, amado hermano, tenemos que tener confianza, aunque el enemigo te predique que estás solo derrotado, que estás sola derrotada, que no hay nadie por ti, que no vales ni cinco. Yo quiero decirte que Cristo nos compró en la cruz del Calvario, valemos la sangre preciosa del Cordero derramada en la cruz del Calvario, porque Él vino a dar su vida por usted y por mí, Él vino a dar su vida por toda la humanidad, Él vino para dar ayuda al angustiado, al atribulado, al desesperado, aquel que estaba desesperado y que no hallaba ninguna salida, Él vino para dar respuesta, Él vino para escuchar y en esta hora presentamos como un grito de angustia, desesperación, queremos arrebatar el milagro que estamos pidiendo, quizás en la soledad, quizás en lo más íntimo de nuestro hogar. Estamos en el clamor, clamando por ese milagro, por esa respuesta. Pero en esta hora arrebatamos ese milagro, arrebatamos liberaciones, arrebatamos bendiciones, arrebatamos respuestas, Jehová, oh Dios santo de la gloria, y estamos clamando por sanidad, clamando porque usted venga poniendo su mano santa, poderosa, y que toda peste infernal que está agobiando a tu pueblo se vaya en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que están haciendo tribulados por brujería, hechicería, santería, aquellos que le están haciendo la vida imposible, están sufriendo dolencia, están sufriendo tormento, espíritu de suicidio que los persigue, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos en esta hora, mi Dios, a clamarte al Rey Santo Todopoderoso, que seas tú derribando fortalezas infernales, derribando potestades infernales, cortando, Padre bendito, lazo satánico, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea usted peleando, Jehová, sea usted peleando, Espíritu Santo, por la vida de Yamilet Flores, de Jocelyn Yamilet Flores, quien está siendo atormentada por espíritus de suicidio, por espíritus de brujería, pero en esta hora llega Espíritu Santo, llega Dios eterno, a merced de su maño, su lután, el Salvador llega ministrando liberación, llega ministrando fortaleza, llega ministrando vida, vida, Padre eterno, pedimos por la vida de Yamilet Flores, pedimos por Jocelyn Yamilet Flores, que sea usted reprendiendo espíritus de muerte, espíritus de suicidio, que todo decreto que el enemigo ha tirado sobre ella caiga a tierra, Jehová, levasturima candaramasa, levántese a favor de ella, venga peleando, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, venga dándole vida, venga dando liberación, venga dando respuesta, así como usted a David, aunque él sentía que le habían rodeado muchos, muchos toros fuertes, toro de Basán, que él decía, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león, rapaz y rugiente. Pero sabes una cosa, amado hermano, no importa, como perros, como toros que se levanten contra ti, hay alguien que está escuchando, hay alguien que está ahí escuchando atento, no pasa nada desapercibido por parte de Dios. Dios está ahí, Señor amado, Dios está a tu lado, amada amiga, Dios está a tu lado, amado amigo, Dios está a tu lado, amada hermana, amado hermano, no te angusties, no corras a otro a buscar solución a cosas vanas, mejor corre la presencia del Dios Altísimo, porque Él
Él puede salvarte. Él, amado hermano, se levantará, despertará por ti como poderoso gigante, derribando toda potestad, derribando, quemando, calcinando trabajos satánicos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Reba, Catará, Masaya, clamamos por Josué, Padre López Altamirano, clamamos, Padre, por liberación, clamamos, oh Dios, en el Salvador, que tú lo liberes de todo espíritu de materialismo, de todo, Padre, de todo espíritu que han tirado trabajos satánicos, que han tirado a su vida, para verlo derrotado, para que las puertas se le cierren. Pero en esta hora, Jehová, reprendemos todo trabajo del infierno y declaramos la vida de Josué, oh Dios Santo, López Altamirano, victorioso, Padre, declaramos que esa maldición cae a tierra, que toda cadena del infierno donde están puertas cerradas, donde han declarado enemigos ocultos, Padre bendito, que no se va a levantar, que no le van a, se van a abrir las puertas de bendición en esta hora, Padre, reprendemos, Padre, y destruimos por el poder de la palabra, oh Reba, Candará, Masaya, que esas cadenas, por muy gruesas que sean, que esos candados cerrojos y satánicos, Padre, caerán, se abrirán por el poder de la palabra. Vive el Dios de los cielos, Sentalama, que Él pelea por su pueblo. Él está peleando, está intercediendo por aquellos que gimen, que lloran. Padre bendito de la gloria, todo espíritu asolamiento que ha sido enviado, Jehová, sobre estas dos vidas, Señor, en esta hora reprendemos, cancelamos, anulamos todo decreto de muerte, Padre, todo decreto, Padre, de asfixia espiritual, Padre bendito, que no permite que vean, que oigan, que escuchen tu voz, Señor amado. Pero en el nombre poderoso de Jesús clamamos por Josué López, Altamirano, clamamos por este varón, que la liberación llegue de espiritual, mi cuerpo sea libre, que todo decreto del infierno, que todo entierro satánico, que todo lo que hayan hecho para esta vida caiga tierra, Jehová, destruya, llega, Padre, donde esté ese entierro, manda a los ángeles guerreros, Jehová, que desentierren, que destruyan, que calcinen, que quemen, que desbaraten todo trabajo del infierno, y que esta vida sea libre, Jehová, sea libre, porque usted murió en la cruz del Calvario para dar libertad, para dar libertad, y la verdad os hará libre, dice tu palabra, Señor, y nosotros hemos creído en un Dios vivo, un Dios resucitado, que la tumba está vacía, aleluya, por eso clamo liberación para este varón, clamo liberación, Padre espiritual, mi cuerpo sea liberado, que sus ojos, esas vendas, esa ceguera satánica que han puesto en sus ojos para que los dones no brillen, para que no vea tu gloria, para que vea, no vea el ámbito espiritual en esta hora, caiga tierra toda venza, la maquia, namasai, toda venda satánica en el nombre de Jesús, toda sordera satánica, eta catarra maquia, namasai, en el nombre de Jesús, caiga tierra, ábrale los oídos, sople Espíritu Santo en los oídos de Kevin, Padre López, venga azul y majantarabasai, venga soplando sobre Josué López, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea usted peleando, derribando toda altivez satánica, todo pasturimajá, todo plan del infierno caiga a tierra, Jehová, sea derrotado por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Estamos aquí, Señor amado, estamos aquí clamando misericordia, Señor amado, porque para usted no hay nada imposible, Jehová, para usted no hay nada imposible, Señor, nada imposible, todo es posible para el que cree, y nosotros estamos creyendo en tus promesas, Padre, estamos creyendo, Padre, en la gloria, en el Cristo resucitado, porque la tumba está vacía, aleluya, un Dios vivo que se mueve, que camina, que las nubes son el polvo de sus pies, así estamos clamando misericordia, misericordia, Padre, oh Dios Santo, porque en ti veremos, Padre, en ti veremos la respuesta, en ti veremos, oh Dios, la victoria. En esta hora clamo, Señor, por la vida de Doris Alemán, por sanidad, Padre bendito, por esa peste de gripe que ha llegado, Señor amado, a su vida, venga cortándola, venga disipando toda peste, limpie los bronquios, limpie la faringe, llega hasta San Salvador, Salvador, venga ministrando liberación, llega bendiciendo la vida de tu hija, Padre eterno, venga peleando por esta anciana, venga peleando por sus piernas, reprenda toda dolencia, venga poniendo huesos nuevos, venga poniendo cartílagos nuevos, venga poniendo, Señor, porque el tiempo de los milagros no ha pasado, tú puedes hacer el milagro, tú puedes hacerlo, Jehová, despiértese, Jehová bendito de la gloria, alabasturima candara masaya, venga midiendo esa presión arterial, normaliza
suavice esa presión arterial. Padre bendito de la gloria, traiga salvación y vida eterna, traiga salvación y vida eterna a la vida de ella, Señor amado. Esta anciana te necesita. Clamamos por sanidad, clamamos por liberación, que toda cadena caiga a tierra, que toda cadena de maldición caiga a tierra, que sea libre para tu gloria, para tu honra, para buscarte, para adorarte, que toda sordera, que toda cojera, que toda ceguera espiritual satánica caiga en el nombre de Jesús. Oh Dios santo, traiga paz en la vida de ella, venga liberándola, Padre, que ella pueda sentir el amor tuyo, que ella pueda experimentar el amor tuyo, que ella pueda gozarse en tu salvación, Jehová. Esta alma la reclamamos para el reino de los cielos, esta alma la reclamamos para el reino de los cielos, aleluya, santo, riba, cataramasaya, en el nombre de Jesús. Así clamamos por mi hermana Piedad Laine, llega hasta Estados Unidos, Señor. Llega ministrando, mi Padre, victoria a esta joven, esta mujer. Vele por ella, Señor. Vele por sus hijos, papá. Vele por su matrimonio, Padre, que todo trabajo, brujería, santería, hechicería, todo lo que la quieren ver destruida, caiga a tierra, toda maldición, Padre, todo proyecto satánico, venga derribándolo por el poder de tu palabra. Dele cobertura a esta mujer, guárdale la vida. Guárdala, Señor amado, guarda a sus hijos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, que no le falte nada en su mesa, la provisión, la protección divina, Señor. Estamos clamando al Dios eterno, al Dios grande, al Dios todopoderoso, aleluya, santo, bendito. Llega hasta Estados Unidos, llega, Padre, hasta New Jersey, donde se encuentra mi hermana Piedad Laine. Ayúdele, dele fuerza, Señor, en esta hora, Padre. Clamamos misericordia, Padre, por Kaylee Vázquez, Señor. Clamamos, oh Dios, que tu misericordia, tu cobertura esté con ella, Señor. Venga ayudando a esta joven, Señor. Llega hasta Houston, Texas, Padre. Llega peleando por ella. Llega ministrando liberación. Llega dándole protección divina, Señor. Venga peleando por sus estudios, por su salud, Señor. Venga poniendo mano en ese oído, Padre. Oh Dios santo, reba, cataramasaya, un milagro en esta hora. Clamamos, Señor, Padre, porque tu mano poderosa llegue a la distancia, porque Espíritu Santo, para usted no hay distancia, no hay frontera, no hay nada, Señor amado. Oh Dios, tú eres Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente. Tú todo lo conoces, tú lo sabes, todo lo puedes. Padre, yo vengo clamando misericordia por la vida de Kaylee Paz, que Señor, sea usted ministrando sanidad, sea usted ministrando, Padre, su mano poderosa, Dios eterno. Haga ese milagro, Señor. Haga ese milagro de sanidad, Jehová. Así le clamo, Señor Jesús, que también usted pelee por sus estudios, Padre, por esas notas. Padre bendito, Padre externo, ponga esa gracia en ella. Ponga la presencia del Espíritu Santo en su vida. Que sea ella, Padre, guardándola en esas escuelas en Estados Unidos, de tanto espíritu de muerte que se mueve. Guárdala, Padre, de todo asedio maligno, perverso, de todo asedio satánico. Guarda la parte de las malas influencias, las malas amistades. Guárdala, Padre, ayúdala, preséntela, Señor. Pongo un espíritu de adoración, un espíritu de exaltación, para que ella te busque y te adore siempre, Señor amado. Así clamamos, Señor amado, misericordia, Jehová. Misericordia, Espíritu Santo, por la vida de mi hermano José López, Padre. Oh Dios eterno, mi hermano José López te necesita, Espíritu Santo. Venga dándole protección divina, corácelo. Oh, llega San Salvador, el Salvador. Llega ministrando victoria en su vida, Padre, que todo decreto del infierno que lo quiere ver destruido, que lo quiere ver, Padre, con las manos cruzadas. En esta hora, mi Dios, clamamos que tu misericordia sea extendida sobre su vida, que todo decreto, Padre, oh Dios, que toda maldición, Padre, sacúdale esas manos, Señor, que no quieren ver, Padre, en desgracia, en derrota, pero vive el Dios de los cielos, que usted está peleando por este varón. A perfume su vida con el Espíritu Santo, llénalo de tu presencia, Jehová, venga limpiando sus manos, venga reprendiendo y destruyendo todo decreto, Padre, de calamidad, todo decreto de lipidia, de pobreza, que lo quieren ver en vergüenza, Señor amado. Hoy clamamos que sea roto todo trabajo del infierno, todo decreto satánico, Padre, que tú abras puertas de bendición, bendiga sus manos, que todo lo que emprenda sea prosperado. Ponga la gracia, Señor, abra los cielos, papá.
Abre los cielos, Señor. Derrama tu bendición sobre la vida de este varón, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En Amantu Kianamasaya. Venga clamando la protección. Venimos clamando la protección. Venimos pidiendo, Señor amado. Oh Dios eterno, esa provisión de lo alto, Señor. Aleluya, santo mi Rey. Así te clamo de una manera especial. Por su salud también. Guárdale la salud. Guárdale su entrada, su salida. Líbralo de accidentes, de edictos de accidentes, papá. No vaya a entregarlo en las carreteras. No vaya a entregarlo, Señor. Oh Dios eterno, Señor amado, en ese trabajo que hace, Padre, con su esposa, guardarla, Dios eterno, guarda a su esposa también, guardarle, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así te clamo de una manera especial, Señor, por la vida de Raúl Aníbal del Cid Cruz, Padre, por liberación de alcoholismo, Señor amado. Venga reprendiendo todo trabajo del infierno, venga destruyendo todo plan satánico, venga quebrando todo trabajo, Padre, oh Dios de hechicería, Padre, que le han hecho a este varón, Señor, para quedarlo hundido en el alcoholismo, Señor amado, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, venga quebrando todo trabajo, papá, venga liberándole su alma, Jehová, venga liberando su mente, su voluntad, su cuerpo, Padre, oh Reba Kandara Masaya, que este varón sea libre, Señor, que vuelva a tus caminos, Señor, que busque tus caminos, Señor amado. Oh Dios eterno, para que esa cobertura divina esté sobre su vida siempre, Señor, en tus manos de amor ponemos a mi hermano Raúl Aníbal del Cid, Jehová Cruz, papá, venga dándole fortaleza a su madrecita Martina del Cid Alemán, venga llegando hasta San Miguel, mire que ambos residen en San Miguel, El Salvador, venga peleando, Señor amado, por amor de su nombre, dele fuerza a esta anciana Martina del Cid Alemán, dele fuerza a esta mujer guerrera de oración, ayúdela, fortalezcala, Padre, que su fe crezca cada día, esté cimentada en la roca eterna. Ella está confiando en tu promesa, Señor. Nos unimos a ese clamor, nos unimos, Señor, por la vida, pidiendo la liberación del alcoholismo de Raúl Aníbal del Cid Cruz. También pedimos por la vida de María Isabel del Cid Riva, por sanidad, Señor amado, porque es todo trabajo satánico, caiga a tierra. Mira que ella va a médicos y no le hallan nada. Mira que ha ido ahí a Estados Unidos. Ella reside en Estados Unidos, Señor, y ha ido a varias consultas, a varios médicos y no le encuentran nada, pero el Cristo de la gloria, estamos clamando al especialista de las cosas imposibles, amado hermano, en esta hora, pedimos que llegue Espíritu Santo hasta donde está María Isabel del Cid Rivas, Jehová, llegue Espíritu Santo a Estados Unidos donde se encuentra, haga de Sturimajá, venga quemando todo trabajo satánico que le han hecho, venga quemando todo entierro del infierno, papá, donde están pidiendo la destrucción de su hija, destrucción de la vida de esta hembra, Señor. Pero en esta hora, Padre, clamamos al Dios eterno, al especialista de las cosas imposibles. Venga quemando, Jehová, destruyendo todo entierro satánico que le han hecho, Padre. Alabastro y Mahandara Masaya. Corte, Jehová, destruya, calcine, Señor amado, donde esté enterrado, haz que la tierra lo vomite, Jehová, haz que la tierra lo expulse, Señor amado, en Asturicándara Masaya, sea usted destruyéndolo, Jehová, mande ángeles guerreros en esta hora a destruir esos trabajos satánicos para contra tus hijos, papá, quémelos, destruyalos, pisotéelos, Señor amado, venga declarando, Padre, oh Dios, Padre, que quedan inoperantes, clamamos, Padre, y declaramos que quedan inoperantes, Señor amado, que sean destruidos, calcinados por los ángeles que usted ha enviado, papá, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, dele paz a esta vida, Señor, dele paz, Señor amado, venga poniendo mano en su estómago, en María Isabel del Cid Riva, ponga mano en ese estómago, calcine esa pelota, Jehová, oh Tecataya Namasaya, todo trabajo que han hecho en su estómago, en el nombre de Jesús, sea quemado por el poder de tu palabra, Dios eterno.
Libértala, Jehová. Libértala, Señor, que esta mujer pueda descansar de toda tribulación, de toda angustia. Como David decía, Señor amado, se sentía atribulado, desesperado, solo la muerte. Sentía que ya la muerte le visitaba, pero tú le diste vida, tú lo sacaste en victoria, tú rompiste todo trabajo del infierno, Señor. Padre bendito de la gloria, tú, Padre, botaste a tierra todos aquellos que le perseguían, todos aquellos que decían que acuda su Dios. En él se complacía, vive el Dios de los cielos, que los que nos complacemos en el Cristo de la gloria, tenemos victoria, aleluya, tenemos victoria, aunque la bendición se tardare, pero sabemos que hay respuesta, hay un Dios que nos ama, hay un Dios que no es sordo, hay un Dios que escucha, hay un Dios que está con nosotros a la par de cada uno, gimiendo, llorando, intercediendo, aleluya, santo, así de que en esta hora, Padre bendito de la gloria, yo clamo, Señor, liberación, Padre bendito, por esta vida, así te clamo, Dios eterno, porque tú llegues, Espíritu Santo, arriba estará Maquia Namasaya. Te pido por Vilma Antonia del Cien, te pido por esta hembra, Señor, llega hasta San Miguel, Espíritu Santo, llega hasta San Miguel, Señor amado, bendiciendo su vida, fortaleciéndole, sacándole victoria a sus hijos, Señor, allá en Estados Unidos, por Eric Arnoldo. Padre, te pedimos porque tú le guardes, Señor, que tú le has permitido que llegue a este lugar. Padre bendito, es por algo, Señor, Padre, que no se vaya a apartar de tus caminos, guardarle, protegerle, librarle, todos sus hijos están en tus manos, ayude a mi hermana Vilma Antonia del Cielo, sus hijos que están aquí en El Salvador, los que están en Estados Unidos, guardales, por favor, protéjalos, Señor amado. Así le clamo, Dios eterno, por la vida de mi hermana Angelita Melgar, de Melgar, ponga mano en esas rodillas, ponga mano, haga misericordia, Jehová, haga misericordia aquí en El Salvador, haga misericordia con ella, ponga cartílagos nuevos, ponga mano, Señor, venga poniendo ese lubricante espiritual, venga dándole fuerza en esas rodillas, Señor, venga poniendo esos cartílagos nuevos, venga poniendo, Señor, oh Dios, Anturimahaya, esa protección, esas prótesis espirituales. Para usted no hay nada imposible. Usted puede poner prótesis, Padre. Usted puede poner, Padre, órganos nuevos, tejidos nuevos, células nuevas. Pedimos por misericordia que la vida de mi hermana Angelita, Señor, sea bendecida, dale fuerza a esta anciana, ayúdela, Padre, mira la angustia, la tribulación, mira el dolor que ella padece, Señor, ayúdale, Padre, ponga el bálsamo de Galá, fortalece la vida de ella, no la vayas a dejar, no la vayas a desamparar, Señor amado, en esta hora yo te pido, Espíritu Santo, que sea usted peleando, Señor amado, que sea usted derribando, Señor amado, todo plan del infierno. Guarde la vida, Señor, guarde la vida de ella, Señor, ayúdela, Padre bendito de la gloria, Señor, en tus manos de amor está la vida de mi hermana Angelita de Melgar, dale fuerza, Señor, dale fortaleza, Señor amado, en el nombre de Jesús, venga peleando por su vida, papá, asístala, Señor, en la necesidad, en la tribulación, asístala, Espíritu Santo, no la vaya a dejar, ayúdela, Padre, dele paz en medio de la tormenta, dele protección divina contra todo ataque maligno, perverso, satánico, Padre, guarde al pastor Heriberto Melgar Fuente, guarda la vida de este varón, protéjalo, Padre, protege este matrimonio de ancianos, guárdales la vida, ponga vallado de ángeles, Señor amado, que los ángeles guerreros acampen alrededor de ellos, los defiendan, guárdala su salida, guárdalo, Padre, todo accidente, dale su motorista, guárdalo, Padre, bendiga ahorita, Señor. Protéjalo, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Venga peleando por él, venga liberando, librándolo de todo ataque maligno, perverso, Señor. Padre, bendiga la vida del pastor general y misionero general Heriberto Melgar Fuente de Iglesia Evangélica Profética Peniel, El Salvador. Padre, así bendiga, Señor, cada filial, cada pastor, oh Dios eterno, que está a la sombra de este ministerio. Padre bendito, cada filial, ya sean en todas las partes del Salvador, en nuestra extranjero, venga peleando por ellos, venga librándolos de todo asedio, venga si alguno está enfermo en esta hora, clamamos protección divina, sanidad, liberación, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Conocemos a un Dios vivo, a un Dios resucitado, a un Cristo viviente, a un Dios de respuesta, y sabemos que todo lo que pidamos en oración, que
creyendo lo recibiremos, como Mateo 21, 22 lo dice. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos adorarte, por permitirnos alabarte, por permitirnos interceder por otras almas que están gimiendo y llorando en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Pido por todos los intercesores de este ministerio. Pido por el grupo de intercesores que está peleando la buena batalla. Bendígales, que no les falte nada en su mesa. Protéjales, Señor amado. Inquiétalos cada día, Señor, a la búsqueda tuya, porque de ti viene la respuesta. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad que nos das de adorarte en este momento. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de estar invocando el santo nombre de Jehová para que su vida sea bendecida y prosperada. Si usted, amigo, no se ha suscrito a nuestro canal, le invitamos a que lo haga. Suscríbase y oraremos por ti. Si tiene una petición, pues hágala llegar. Con gusto estaremos orando e intercediendo. Que el Señor les bendiga. Nos conectamos en la próxima.